Sí, en el día de ayer, miembros de la policía realizaron amplios operativos aquí en San Francisco de Macorís, donde fueron recuperadas la motocicleta marca Kinko modelo 125 de color negra. También fueron recuperadas la motocicleta Alonso y modelo CG de color negro y la motocicleta modelo CG de color negro, la primera figura con denuncia sustraída en fecha 4 del mes 7 del año 2013 a la señora Marilyn Tineo. La segunda fue identificada por el propietario, quien también les fue sustraída en fechas anteriores. Y la última se le ocupó al reconocido delincuente Miguel Martínez Burgo, quien confiesa que se la sustrajo a un ciudadano que hasta el momento es desconocido. En cuanto a las motocicletas, se encuentran en esta para los fines de ley correspondientes.